estuvimos en el festival Liber Jazz, un festival de jazz pero homenajeando a mi abuelo, cosa que está muy buena porque el jazz fue una gran influencia para él, al igual que la música clásica y el tango, y tal vez en el tango y la música clásica se lo homenajea a diario y no tanto en el jazz, así que imagínense, él vivió como 10 años en Nueva York, hizo discos con Jerry Mulligan, con Gary Barton, había un proyecto de hacer un disco con Miles Davis, y bueno, estaba muy ligado al jazz y él tocaba en festivales de jazz. Así que bueno, qué mejor que un festival de jazz en el fin del mundo homenajeando a él, ¿no? Piazzolla es Buenos Aires, es como Maradona, es Argentina, eso es indudable, no lo pueden separar. La esencia de Buenos Aires y esa cosa que la gente admira, de que sea una música única que hizo este compositor, que lo respetan el ambiente clásico o el jazz, como te decía antes, y que ya ha sido como uno de los compositores más importantes del siglo XX. Eso yo tuve la oportunidad en un concierto que hice con Aldi Meola en el año 2000 en Alemania. Elegían el compositor del siglo y eligieron a Don Astor Piazzolla. En un momento dado leí en un artículo que en 5 países del mundo se estaba grabando a Piazzolla al mismo tiempo en 5 estudios. Yo creo que logró algo extraordinario, dos cosas. Una, que es el estilo inigualable, es Piazzolla, creó una música propia. Y lo segundo, logró el sonido de Buenos Aires actual. Vos escuchás eso y es Buenos Aires. Un hombre que logró el sonido de Buenos Aires, me parece. Una de las cosas más interesantes de Piazzolla es lo que hace con los límites. Gran parte de los buenos artistas es justamente lo que tienen de interesante, es cómo se mueven entre ellos, sobre ellos o a partir de ellos. Es decir, qué hacen, cómo los miran, si los soslayan, si no los soslayan, si los respetan a rajatabla, si los rechazan o si se mofan de ellos. Y a veces pueden hacer todo esto a la vez. Cuando hacen todo esto a la vez, que son excepcionales los casos, te puedo nombrar a los Beatles, por ejemplo, lo que surge es un nuevo lenguaje, y lo que hace uno con un nuevo lenguaje es sorprenderse, o estremecerse, o adoptarlo o no adoptarlo. Eso es lo que pasó con Piazzolla. Un montón de personas empezaron a ver que había un nuevo lenguaje y algunas personas responden y otras no. Cuando surgió esta idea del festival de en este caso, centrarse sobre la figura de Piazzolla, Pipi, que es quien curó el festival, nos honró sumándonos a la propuesta, por lo cual, Pipi, el agradecimiento muy sincero de parte de nosotros. No siempre los colegas tienen esos gestos, y en el caso de Pipi además es un tipo súper buena gente. Los 70, finales de los 60 y principios de los 70, se hace un rock que no es para bailar. Con el tango pasa un poco lo mismo, en si Piazzolla discute algo que hoy no se discutiría en realidad, pero que era muy una discusión de esa época, es decir, la discusión un poco en contra del cuerpo, es decir, la idea de que es el oído en contra del baile. Es decir, que la música realmente profunda tiene que independizarse de la coreografía, que implica repeticiones, un ritmo estable, etc.,
y ser otra cosa, mucho más libre, digamos, una música más de concierto, digamos, esta idea de hacer una música para escuchar. Cosa que en el tango estaba presente desde siempre, pero Piazzolla la pone muy en escena, digamos. Es decir, hace realmente un tango que es para escuchar. Mucho del público del tango estaba muy ligado al baile, digamos, y iba a bailar. Y en ese sentido, digamos, mucha de la discusión con respecto a Piazzolla tiene que ver con esto. Es decir, cuando dicen no es tango, lo que están diciendo es no lo puedo bailar, en realidad. Creo que esa ayuda que nos dio la Secretaría de Cultura de la Nación nos abrió puertas y pudimos darnos cuenta de que realmente se afianza bien. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a un turismo, que es la temporada alta nuestra. Estamos apuntando a un público local que se queda y que tiene la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de nivel con músicos increíbles que por ahí en otras latitudes no se juntan, como pasa acá, porque sabemos que Ushuaia es sumamente convocante y nos pasa esto, tener a los tres agrupaciones más grandes que le han rendido homenaje a Astor puestos en un escenario. Entonces, para nosotros el crecimiento es exponencial. Este festival que ahora se realizó en homenaje en la ciudad de Ushuaia, en homenaje a Astor y a sus 20 años, es un reflejo también de todas estas vías, yo creo. En este caso, porque Pipi, su nieto, es un hombre que justamente tiene un eclecticismo muy grande con respecto a sus gustos artísticos, solo le gusta la buena música, pero no tiene problemas de géneros, ni de tribus, ni de razas, entonces de músicos. Entonces, él ha, y me imagino, después de haber atravesado una etapa de necesaria separación de una figura tan importante, se ha dado el gusto y nos ha dado el gusto de introducirse en su obra en un momento de su vida ya de cierta madurez artística como la que tiene Pipi y volver a encontrar un Piazzolla realmente muy renovado y muy desde una óptica muy creativa. Mi primer batería, pero la cosa fue así, yo venía estudiando batería muy fuerte con el Oso Picardi y durante un año no estudié sin batería porque no tenía instrumento y bueno, empecé a vender todo para poder comprarme la batería. Mi papá se enteró de esto y se lo comentó a mi abuelo y entonces mi abuelo organizó una cena de fin de año, más o menos por diciembre, fin de diciembre, y me dice: vení que quiero hablar con vos. Me lleva a un cuarto, que era donde estaba su Steinway marrón, que era con el que componía toda la música, y me dice: toma, esto es para vos. Y me da un sobre con $1,400 en billete de 20. Era una cosa así. Esto fue un sábado a la tarde y bueno, finalmente iba a tener mi batería, pero tenía que esperar hasta el lunes. Así que fue una cosa de loco. No pude dormir esos dos días. Ganas de querer avanzar con mi instrumento y con un par de frustraciones que había tenido, decido mandar un cassette a una escuela muy importante de Estados Unidos sin decirle a mi papá, sin decirle a nadie, y me llega una respuesta 15 días después, no existían los mails, nada, diciéndome que me aceptaban en la escuela. Le muestro esto a mi papá y mi papá, bueno, me manda, hipoteca su casa, su departamento, y me manda a estudiar allá a Estados Unidos. Yo hablaba muy poco inglés, casi nada. El poco inglés que aprendí fue de leer las revistas de baterías norteamericanas, que las leía con un diccionario al lado. Eso era la pasión, ¿no? Quería saber qué estaban diciendo mis ídolos. Y entonces, bueno, voy, primer día de clase, éramos un curso, éramos como 50, el profesor toma lista y cuando llega mi nombre, yo iba presente y me pregunta algo más. Y yo no sabía bien, entonces le pregunto a un puertorriqueño que tenía al lado y me dice: no, te pregunta si tenés algo que ver con Piazzolla. Yo digo que soy el nieto y la anécdota todo el mundo la conoce porque dice, bueno, apláudanlo porque es el nieto, pero fue peor. Pidió a todo el aula que se levante y que me alaben así.